Estrena Gerardo Huertein como canciller. Ya Argentina debutó votando contra el resto del mundo. Bueno, están haciéndolo bien. Si querían pasar desapercibido, lo están logrando. Coméntanos esa votación de Argentina contra el derecho de los pueblos originarios, a pesar de el voto de los Estados Unidos y a pesar de la potencia colonial, y de cómo va la cosa por allá, Jorge. Bueno, sobre esta votación, primero y principal, hay que hacer notar que Argentina tiene un artículo y un inciso de la Constitución, el 75, inciso 17, que precisamente consagra los derechos de los pueblos originarios en línea con el voto favorable de esta resolución de la Asamblea General. Por lo tanto, está violentando la Constitución Nacional, porque la gestión diplomática de un país tiene que ser concorde con su Constitución Nacional, con los preceptos y demás. No puede contradecir la Constitución Nacional. Venezuela, que votó a favor, también tiene legislación en su Constitución, en el artículo 126, título tercero, capítulo octavo de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y también hace referencia a los pueblos originarios al comienzo del preámbulo de la Constitución Bolivariana, el parrafito que dice el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados originarios. En esa resolución de la Asamblea General, que es la primera en donde interviene Argentina desde que Gerardo Huertein es canciller, antes era embajador de los Estados Unidos y representante de un grupo económico muy poderoso, que incluso tuvo, no me acuerdo si personal o telefónica, de dueño en la Argentina. Es un grupo muy poderoso y uno de los tres judeo-sionistas, porque todos los judíos no son sionistas, poderosísimos que hay en Argentina, como Elstein, que cobijó meses en su Hotel Libertador al presidente, que lo usaba como oficina y lugar de residencia, y también Midling, que es otro poderosísimo integrante del sionismo internacional y de su capítulo argentino, digamos. Votaron 169 países, 161 votos a favor, 7 abstenciones y un voto en contra de la Argentina, que, como ya dije, es contradictorio con la Constitución Nacional. Los aspectos fundamentales que incluye esa resolución: acceso a la justicia, protección del medio ambiente y preservación de sus culturas y lenguas. Consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en decisiones que afectan a sus territorios y recursos naturales, que nosotros preferimos llamarlo bienes comunes. Nosotros preferimos llamarle personal en vez de recursos humanos, bienes comunes en vez de recursos naturales. Las personas existen y no son maquinitas o meros objetos del gran capital. Cuando quieres mercantilizarlo todo en la vida, lo reduce a cosas vendibles. Punto. Sí, la cosificación del hombre, precisamente algo que contradice doctrinas libertarias, socialistas, comunistas y hasta cristianas. Milei, con esto, va a través de sus representantes, profundiza la diferenciación de las anteriores posturas como que tenía la Argentina, como refería la agenda 2030 y el Pacto del Futuro. Es un hecho lamentable, uno más en el plan internacional, lo mismo que ese afán por llamar o ser llamado por Trump después de su triunfo electoral. Hasta ahora Trump no lo llamó para su pesar, pero como es insistente como el que más, va a ir a Estados Unidos a otro encuentro y después va a tratar de conseguir un abrazo y una sonrisa de condescendiente de Trump y presentarse nuevamente como alguien trascendente en el plano internacional. Y hoy acaba de decir que Argentina dentro de 40 años va a ser la primer potencia mundial. Hubiera puesto 400 años, podía ser más probable.
pero no se vislumbra nada parecido, siendo medianamente razonable nada más, ¿no? Y ni demasiado astuto para negar esa afirmación. En la Argentina hay conflicto por todos lados, se quiere privatizar aerolíneas, algo le van a sacar, los trabajadores lucharon incesantemente, pero falta más apoyo externo. Un solo sector, por más poderoso, por más digno que sea, no puede contra un gobierno nacional si no tiene apoyo de otros. Apoyo efectivo y real, no meramente declarativo. Acá prácticamente todas las dirigencias políticas, sindicales, económicas, social, saben hacia dónde va la Argentina. Va hacia el abismo y va a beneficiar al 1%, al 2% de los argentinos y perjudicar al 98-99%. El que no hace nada es porque está especulando o está tratando de obtener beneficios propios. Pensando por ahí que este gobierno va a ser eterno y que, como tuvo varias victorias inesperadas y está consiguiendo gran parte de lo que se planteaba, esto va a seguir así, entonces conviene congraciarse con él. Eso lo hacen la dirigencia política, sindicales, sociales y demás. Es terrible, lo mismo que el Poder Judicial, obviamente. Estamos en un momento de agonía de la democracia vigilada y controlada, nacida en el año 83, que viene después de dos derrotas decisivas del 76 en el plano nacional, con el golpe militar, que fue cívico-militar eclesiástico, porque los militares son los ejecutores, pero los mandantes son otros, y los convalidantes en el plano espiritual son otros también. Cuando decimos eclesiástico no quiere decir que estemos en contra de la religión cristiana ni de todos los eclesiásticos, pero sí de muchos que por ahí, probablemente, sobre todo en esos tiempos, tenían gran parte del poder en la iglesia. Estamos en un momento difícil porque no hay un liderazgo claro, porque no hay organización popular, porque no hay coordinación. Cada vez hay más reacción, pero a mi gusto y a lo de otros muchos, es demasiado lenta para la velocidad que le imprimen los elementos de la reacción. Y hay que tener claro siempre que no es Milei, no es Milei Macri, no es Milei Macri los radicales. Todos tienen responsabilidades grandes. Pero acá, sin la embajada yanqui, sin la embajada de Israel, sin el Imperio Británico, sin la OTAN, nada de esto sería posible. Es cuestión de reflexionar, pero reflexionar actuando. No reflexionar, y mientras tanto nos van destruyendo, separando, fragmentando. Se corre riesgo de disolución nacional. Hay que ser consciente de eso y estar a la altura de la responsabilidad. No se puede ser neutral, no se puede ser imparcial. Hay que ser parcial a favor de los intereses de los pueblos y las naciones americanas, y hay que ser objetivo para el análisis y para la metodología y la organización, pero nunca imparciales ni neutrales, ni tratar de quedar bien con Dios y con el diablo a la vez, porque generalmente no se queda bien ni con uno ni con otro. José Carrara, seguimos con el programa con su estructura predeterminada. Y sí, Santiago Ernesto, yo coincido contigo. Lo que me angustia como politólogo y desde la distancia, claro, yo no estoy ahí y no puedo hablar con propiedad, aunque vea un montón de podcast, aunque esté pendiente de la noticia argentina, aunque esté en sintonía más o menos con lo que ocurre, no tengo el pulso exacto, ¿no? Pero me llama la atención como politólogo la inercia con la que los golpean, con la que los agreden, y no genera unidad entre ustedes. Cada uno disperso, no todos los que están sin hacer nada, creo, Santiago Ernesto, que estén esperando que el gobierno sea eterno. Yo no lo creo. Yo sé que hay muchas mentes pensantes en Argentina, mentes con una capacidad enorme, y yo no termino de dejar de sorprenderme por la falta de unidad de los cuadros
progresista de la nación. Argentina es una fuente enorme de energía política, de ideas, de capacidades, y me parece tan inverosímil que una persona con el nivel intelectual, con el equilibrio mental, con la capacidad de acción que tiene el señor presidente de usted, haya logrado la aceptación tácita de tantos y tantas argentinos valiosos. En todo caso, voy a hablar de lo que me toca, que es geopolítica, y ese problema se lo dejo a las y los hermanos argentinos. Pienso que Trump jugó una baza muy alta cuando lanzó el nonálogo, que es el plan este de 9 puntos para sus próximos 4 años de gobierno. Creo que retó a muerte al Deep State, al Estado Profundo. Yo le pongo otro nombre, lo llamo Bilderberg, aunque en el fondo ahí comen todos en el mismo plato. Me perdonan lo básica de esta expresión. Ahí hay judíos y árabes, ahí hay japoneses y chinos, muy poco. Ahí, bueno, hay de todas las nacionalidades, rusos y norteamericanos, que son los verdaderos dueños del capital. Y ellos tienen su plan, que en esta oportunidad no tuvo una corresponsabilidad en la candidatura republicana, sino en los llamados neocon, gobernados coyunturalmente por sionistas judíos, házaros, centroeuropeos del 99%, y ya esto lo vimos antes, y no solo con demócratas, sino con republicanos, el caso de Kissinger, y tantas y tantos otros. También hay los házaros buenos, como el pobre Bernardo Sanders, Bernie Sanders, que bueno, que lo tienen ahí como jarrón decorativo, pero sin ningún margen de maniobra. Pero lo que quiero decir es que me parece que Trump quemó las naves al impedir la reelección de magistrados, al impedir los periodos ilimitados de senadores y de congresantes, al jugarle a muerte al servicio secreto, al declarar la reestructuración de las 16 hermanas comunidades miembros de la comunidad de inteligencia norteamericana, al disolver el servicio secreto y reestructurarlo, al declararle la guerra a los medios de comunicación tradicional. Y bueno, ya se están viendo los efectos de lo que está proponiendo Trump. Inmediatamente ya se sabe, esto de que llamó a Putin es un bulo. Yo ayer tenía mi programa acá en Venezuela y lo comentaba temprano, ya a última hora de la tarde todo el mundo ya sabía que era mentira, pero en la mañana no. Resulta que sale Washington Post hablando de que Putin llamó, de que Trump llamó a Putin y que lo regañó y que le dijo un montón de cosas. Que bueno, mira, deja la cosa en Ucrania como está, no avance más, no escale. No hubo ninguna llamada. José Gerardo, habrás visto como yo hace unos días, antes de la elección, la polémica que hubo dentro del Washington Post, que tradicionalmente era de origen demócrata y apoyaba públicamente a los demócratas. Sí, de eso hizo lo que llamamos aquí en Venezuela brincar la talanquera. A última hora dijo, no voten por Kamala. Sí, bueno, quiere decir que Trump a veces parece brutal, pero por otro lado es muy inteligente y consiguió avanzar en sectores donde no eran propicios para él. Bueno, mira, ahorita estaba viendo a Mirko Casale, un chico brillante de RT, tiene un programa, se llama Ahí les va, lo recomiendo para que se rían, porque él trata la crisis política y humana con mucho humor. Entonces, él hablaba de algo que yo vengo sosteniendo desde hace tiempo, parece que él es mucho más elegante que yo. El Partido Republicano dejó de ser el partido de las minorías religiosas, de los migrantes, de los negros, de las personas con diversidad sexual. Dejó de ser el partido de minorías
para convertirse en la caja de resonancia de los intereses del capital. Tú ves nada más quienes dieron dinero a la campaña de Kamala, perdón, Kamala, si me equivoqué de vocal, y ves quienes dieron dinero para la campaña de Trump, y tú ya sabes por dónde vienen los tiros, como decimos aquí en Venezuela, quiénes están detrás de quién. El sector tecnológico está dividido, mientras que la parte del espectáculo está absolutamente con la señora Harris. Y bueno, la parte mediática también está con la señora Harris. Esto es todo un tema. Lo que me angustia es que Trump le juró la muerte a el Estado Profundo. Y tenemos 45 días en Santiago Ernesto de aquí al 20 de enero. Y mira, yo lo voy a decir hoy aquí, yo quiero equivocarme, pero yo estoy casi seguro de que no van a dejar que Trump llegue, por las buenas o por las malas. De hecho, ayer Macron estaba buscando apoyo del Reino Unido, que no es muy difícil, para entregar de manera unilateral misiles de largo alcance a Zelensky con el fin de impedir que se pare la guerra a partir del 20 de enero. Esto es la locura, esto es pasar por encima de toda la autoridad de la OTAN. Y esto lo dice el grado de desesperación que tenemos con esta gente que se niega a perder el poder. Esas cinco familias que están metidas en todos los negocios de la guerra, tanto en Ucrania como en el Oriente Medio, bueno, ya se han quitado todas las máscaras. Lo estamos viendo igual, por ejemplo, en Europa con Alemania, con el litio, que tenía sus intereses, ya lo vamos a hablar, así como el Reino de Holanda con ese proyecto alternativo de la franja y la ruta que presentó Netanyahu, que implica borrarse a Egipto, borrarse a Palestina, a Jordania, a Siria, al Líbano y llegar hasta Irán. En todo caso, llegamos ya al momento de la publicidad, volvemos y vamos a seguir hablando, Santiago Ernesto. Muy bien, José Gerardo.